Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Pues aquí sufriendo, estamos en Venecia. Sueño cumplido, jóvenes. Gracias a Dios, los sueños se cumplen. Gracias a Dios. Como dice Norma, los sueños se trabajan. Y tiene mucha razón. Miren, este es un museo, no sé qué, cómo se llama ahorita el museo. Ajá, es el Palacio Municipal. Allá atrásito de ese museo está la Plaza de San Marcos, que es lo que yo les mostré hace ratito. Y ahorita vamos hacia las callecitas aquí de Venecia. Esto lo había visto en las películas de James Bond, la última de James Bond, creo que sale por aquí el James persiguiendo a los malos o perseguido por los malos. Del lado derecho lo que era la prisión. Ah, esta era la prisión, fíjense. Era lo que era Lecumberri. Lo que era Lecumberri antes. Miren nada más que chulada. Y el puente de los suspiros. Ah, ese puente de suspiros. Los suspiros. Porque la gente pasaba aquí y decía, ay. Ahorita vamos a suspirar, ¿eh? Por última vez. Por eso. Los presos pasaban de aquí del juzgado a la cárcel. Y era la última vez que veían los canales de Venecia y el mar. Y entonces decían, ay. Ah, porque pasaban de la prisión, aquí salían de este lado. Y entonces decían, ay. Miren, yo pensé que estas aguas eran aguas de laguna, pero son aguas de... Son aguas de... ¡Ay, no llores! Porque cantando se alegra el cielo lindo los corazones. Y andamos en las Venecias, ¿cómo ven, jóvenes? Venecia... México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. No, aquí no. No, que nos lleven para allá. Aquí no, porque aquí no es. Aquí es otro lado. Miren qué bonito. Qué bonito. Miren, yo no sé si habían visto estas postales, pero bueno, estas postales son nuevas para mí. Este es un agua de no es de lago estancada, es agua de mar, salada. Agua salada. Y es mentira que dicen que huele feo, no huele feo. No huele feo, pues es agua de mar, no huele feo. Huele, de repente llega un olorcito así como a pescado. Miren, andamos aquí con las sobrinas, con mi hija. ¿Dónde anda Elia, Marta? Doña Amor, ¿dónde anda? ¿Dónde anda la chaparrita? Como dijeran en mi pueblo. ¿Dónde anda Norma? Como dijeran en mi pueblo, ira, ¿dónde anda? Ira tú, ¿dónde anda Elia Marta? Adiós, amigo. Ah, no sabe nuestro idioma. No me entendió. Como los niños pretos que no me entienden a veces. No sé por qué. Pero bueno, miren. Una postal. Very, very. Como dijera un extranjero belga que trabajaba con nosotros ahí en Telmex, decía. Todos le decían algo y decía: very strange. Very strange. Bueno, jóvenes, pues con esta postal que nunca habían visto de ninguna película ni de nada, nos despedimos. Les mando un abrazo. Adiós, miren, nos vamos a meter
por esta callecita nos vamos a meter. Pero sí son casas que están sobre el agua, prácticamente, miren las casas, están aquí. No se puede el agua, la sal, pues no sé si se come el tabique o no sé, pero miren, para que le... Sí, porque dicen que abajo, como no hay oxígeno nada, o no hay presencia de demasiado oxígeno, entonces se petrifica en la parte de abajo. Y ya en la parte de arriba sí le tienen que dar un especial cuidado, mantenimiento, para que estas casas no se hundan. Ese es un dato curioso, jóvenes. ¿No les parece curioso? Sácanos una foto así. ¿Curioso eso? Que salga chido. Miren nada más, jóvenes. Qué bonito. Bonito.